Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Según datos otorgados por la Oficina Meteorológica del Reino Unido, para el 2025, la Tierra experimentará la etapa más calurosa hasta ahora. América del Sur y el sudeste asiático serán los más afectados. Se estima que al menos el 37% de las muertes a causa del calor son consecuencia del cambio climático. La mortalidad más alta se concentra en América Central, América del Sur y el sudeste asiático. Algo está cambiando el medio ambiente en la Tierra. Las temperaturas están incrementando. Las capas de hielo se están derritiendo. Los patrones del clima están cambiando y el nivel del mar está subiendo. Pero, ¿qué está causando estos cambios? Es hora de acorralar a los sospechosos. En el pasado, los grandes cambios climáticos en la Tierra eran causados por erupciones volcánicas, las corrientes del mar, cambios en el sol y la orientación de la Tierra. Y también, algún impacto de asteroides gigantes. Pero ninguna de estas causas naturales puede explicar lo que está pasando con nuestro planeta en los últimos 150 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hoy y hace un siglo y medio? Es cómo vivimos y trabajamos. Nuestras sociedades industriales han cambiado nuestros alrededores. Hemos estado quemando combustibles fósiles y eso ha añadido demasiados gases de efecto invernadero. Es por eso que la Tierra se está calentando cada vez más a medida que los años pasan. Entonces, ¿qué es lo que está causando el cambio climático? Toda la evidencia apunta hacia nosotros. Esas son malas noticias. ¿Y las buenas noticias? Es mucho más fácil cambiar nuestro comportamiento que a los sospechosos comunes. La Soyuz MS-20 es una misión a la Estación Espacial Internacional para emprender un vuelo de turismo espacial. Este se convertirá en el segundo vuelo turístico. El primero fue en el 2009, a bordo de la Soyuz TMA-16. Soyuz MS-20 será lanzada desde el cosmódromo de Baikonur y estará tripulada por el cosmonauta ruso Alexander Mishurkin y tendrá una duración de 12 días. Los tripulantes recibirán entrenamiento en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin en Star City, Rusia, con una duración de 3 meses. Turismo en la Estación Espacial Internacional. La agencia rusa Roscosmos informó el jueves que el excéntrico multimillonario japonés Yusaku Maezawa viajará al laboratorio orbital. El vuelo se realizará el 8 de diciembre a bordo de una nave Soyuz. También viajará un asistente encargado de documentar los 12 días de aventura, un material que se compartirá en el canal de YouTube del magnate. Ni la agencia rusa ni Space Adventures, el intermediario que organiza el viaje, revelaron el monto que pagará para reservar 2 de los 3 asientos de la cápsula. Según la revista especializada Forbes, una plaza se cobra entre 20 y 35 millones de dólares por 8 a 12 días a bordo de la estación orbital. Rusia anunció además que en octubre enviará a la estación a la actriz Yulia Perezhild y al director Klim Shipenko. Su misión será rodar la primera película de ficción en el espacio, una obra cuyo nombre provisional sería El Desafío. El filme está coproducido por el jefe de Roscosmos, que quiere que Rusia sea el primer país en realizar un proyecto de este tipo, mientras que la NASA trabaja con Tom Cruise con el mismo fin. En 1986, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca fue decretada como Área Natural Protegida. Su estatus en México es de protección especial bajo la NOM 059. Y el 8 de julio del 2008 ingresó a la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En 2016, Canadá declaró a la mariposa monarca como especie amenazada. Conozcamos más sobre este fascinante lepidóptero. Estos son los majestuosos bosques de oyamel, pino y encino que se ubican entre el Estado de México y Michoacán. Durante el invierno, son refugio de millones de mariposas monarca que sin brújula ni GPS recorren más de 4.000 kilómetros, casi la mitad del continente americano, huyendo del gélido ambiente de Canadá y Estados Unidos. Emprenden el vuelo en agosto para llegar a estos bosques entre octubre y noviembre.
En marzo se aparean y al iniciar la primavera regresan al norte del continente. Pertenecen a una generación muy especial llamada Matusalén, que vive casi 8 meses. Los hijos, nietos y bisnietos de las mariposas de esta generación vivirán solo 1 mes, el promedio de vida de una mariposa, y serán sus tataranietos los que vendrán a este lugar el próximo año. Esta viajera pesa menos de 5 gramos y su tamaño es de 10 centímetros. De los insectos, la monarca realiza la segunda ruta migratoria más larga, cubriendo casi 8.000 kilómetros. Otros animales, como las aves y las tortugas, son guiadas por el magnetismo de la tierra para regresar al lugar donde nacieron. Pero en el caso de las monarcas, no se sabe con certeza cómo llegan a este sitio sin haber nacido aquí. Algunos investigadores piensan que se orientan por la posición del sol. Curiosamente, los lugareños las conocen como las hijas del sol. Mientras las nubes ocultan nuestro astro, permanecen en racimos, inmóviles, ahorrando energía. Pero cuando el bosque se ilumina, se reactivan como si saludaran con una danza aérea. El 90% de la reserva de la biosfera de la monarca es territorio ejidal. Hace 40 años, algunos ejidatarios veían a la monarca como una plaga. Sin embargo, se han convertido en defensores de la especie y de su migración. Este fenómeno migratorio atrae a una gran cantidad de turistas, lo que significa una importante derrama económica para la región. La mariposa monarca no se encuentra en peligro de extinción, pues hay poblaciones en gran parte de América. Sin embargo, el algodoncillo, principal alimento para sus larvas, ha disminuido por el uso de pesticidas en los campos agrícolas de Estados Unidos. Lamentablemente, su ciclo migratorio sí está en riesgo. El cambio de uso de suelo para la agricultura en sus zonas de hibernación representa una amenaza. Por fortuna, esta actividad está casi erradicada en la zona núcleo de la reserva. Investigadores del Instituto de Biología de la UNAM, en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Fondo Monarca, monitorean cada año la cobertura forestal de los bosques de hibernación para verificar su preservación. También elaboraron un modelo de distribución de la monarca a lo largo de su ruta migratoria para proteger los sitios del territorio nacional que visita antes de llegar a Michoacán y Estado de México. Estos trabajos son parte de un esfuerzo entre Canadá, Estados Unidos y México por preservar una de las travesías más sorprendentes de la naturaleza que todos debemos valorar y proteger. Durante este 2021, la multinacional china Huawei descendió de posición en la lista de las marcas más vendidas en móviles inteligentes. Tras 2 años como líder, este primer trimestre del 2021 ocupó la 7ª posición y reporta el 16.5% menos de ingresos con respecto al 2020. La compañía vendió 18.6 millones de unidades, mientras que el primer lugar de la lista, Samsung, registró 76.5 millones. Para repuntar en sus ventas, la compañía hace un nuevo lanzamiento. Huawei presentó oficialmente este miércoles su sistema operativo Harmony OS 2, la alternativa en dispositivos inteligentes a Android, al que perdió acceso debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. En un evento virtual, la compañía presentó varios dispositivos que operarán bajo el nuevo Harmony OS 2 y avanzó que algunos de sus últimos smartphones recibirán desde este miércoles las actualizaciones al nuevo sistema operativo. Huawei ya presentó Harmony OS en 2019, pero esta segunda versión lanzada se introduce por fin en los smartphones, algo a lo que la compañía había tratado de resistirse, asegurando en múltiples ocasiones que preferirían utilizar Android. Los pronósticos de la compañía son que a finales de este año haya hasta 300 millones de dispositivos inteligentes operando bajo el sistema. El evento también sirvió como lanzamiento para varios dispositivos que operarán bajo Harmony OS, como el reloj inteligente Huawei Watch 3. La iguana verde o iguana común es uno de los lagartos más grandes de América. Se reproducen con rapidez, pues en una nidada producen hasta 30 huevos. Por ello se han convertido en un tema para zonas como las Islas Caimán. En esta región, en 2019 invirtieron 7.95 millones de euros para su exterminio. Ahora es Martinica, una zona de Francia, la que busca erradicar este problema. Dina no se lleva bien con sus vecinos.
Las iguanas colonizan su jardín y asustan al perro en su casa en la capital de Martinica, una isla francesa en el Mar Caribe. Conocida como iguana común, esta especie puede medir hasta 1.5 metros y pesar 4 kilos. Se alimenta de la basura y se reproduce rápidamente. Estamos asustados, nos hemos visto obligados a encerrarnos con rejas. Abrimos la puerta y vemos pequeñas iguanas de todos los tamaños. Es verdad que comen la fruta, las flores. Es más molesto que otra cosa. La iguana común es una especie invasora en la isla, pues fue importada de América Latina en los años 1960. En la actualidad, las autoridades la sacrifican para frenar su proliferación. Su presencia amenaza la supervivencia de la llamada iguana delicatísima, endémica de Martinica, también conocida como la iguana de las Antillas Menores. La delicatísima tiene solo dos espacios protegidos, el extremo norte de la isla, alrededor del Monte Pelé y el islote Chancel, donde turistas y asociaciones intentan protegerla. La apuesta es que la iguana común no llegue nunca al islote Chancel. La iguana común está en expansión en Martinica, la isla. Es una iguana más robusta, más fuerte, más adaptativa que la iguana endémica. Además, cuando se aparean hay una hibridación. Los híbridos son fértiles y por lo tanto gradualmente perdemos las características de la iguana endémica. Cuando se ve una iguana en el islote Chancel, con frecuencia lleva una letra y un número en el costado, lo que significa que fue capturada y marcada. Los protectores de las iguanas piden a la población que fotografíe los especímenes que ven para verificar que la iguana común aún no ha llegado a esta zona. En la actualidad se contabilizan apenas 500 iguanas endémicas, contra las 800 que vivían en este islote hace 10 años. Está usted viendo NCC. Lo invitamos a que se sume a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Los 11 millones de toneladas métricas de desechos plásticos que llegan cada año al mar generan una pérdida de 40 mil millones de dólares. Y se estima que con la reciente pandemia la cifra aumente, pues el 75% de los desechos como guantes, cubrebocas y botellas de desinfectante terminarán en los océanos. Filipinas aporta un tercio de los residuos que cada año se vierten en los océanos. Pero, ¿qué beneficios obtendremos si el mundo se uniera y los cuidara? The calculations say us that if we take care of the ocean, then 2050 we are going to have seafood from the ocean 6 times more than the seafood we are getting now. Have to modify the way we deal with the ocean of being mostly about extraction and not production. Reform how we collect and process the garbage used in the sea, in our transportation, in our fishing, is really very important.
We ask and encourage other countries to join us with 2030 as their timeline, so that we'll have all national waters sustainably managed by 2030. La censura periodística en Colombia ha incrementado con los años. La Fundación para la Libertad de Prensa afirma que en 5 años los casos de amenaza se han duplicado a 593 con respecto a los 257 que eran en 2016. A eso se le suma el despido de más de 1,100 periodistas. El poeta y cronista Julio Daniel Chaparro es ejemplo de ello. A 30 años de su muerte, sigue en la memoria de los habitantes. Personas con discapacidad intelectual, discapacidad visual, niños y niñas hacen parte de la programación del Festival de Literatura en homenaje al periodista Julio Daniel Chaparro. Nos dimos a la tarea de recopilar su trabajo periodístico y hicimos también un trabajo de curaduría muy juicioso de sus poemas y los reunimos. Y este libro que les estoy mostrando aquí, que se llama Inquieta Certidumbre, pues es un homenaje a su memoria. Es una antología que reúne precisamente su obra poética y gran parte de su obra periodística. Puede que los violentos nos hayan arrebatado a Julio Daniel, pero no hay una manera más poderosa de mantenerlo vivo que leyéndolo. Autores como Ricardo Silva Romero y Pilar Quintana hacen parte de los conversatorios donde, además de la mano de la Fundación para la Libertad de Prensa, se reconoce el aporte de Jorge Enrique Torres al periodismo, quien fue asesinado junto a Chaparro. Este año, intentando reactivar el sector cultura, lo que hicimos fue una convocatoria abierta, imagínense ustedes. Entonces dejamos que todas las personas que eran creadores, editores, editoriales independientes, gestores culturales, presentaran sus propuestas para participar y con ello se creó una mesa sectorial. Esto es muy interesante porque entonces se crean lazos entre una comunidad. Ustedes saben que el sector cultura está muy golpeado por la crisis del COVID. Con la presentación oficial de un mural hecho por Cacerolo, que evoca a Julio Daniel, en la localidad de Usaquén se cierra el 10º Festival de Literatura de Bogotá. La discriminación racial ha incrementado con la llegada de la COVID-19. Los afrodescendientes y las comunidades indígenas tienen menos posibilidades de empleo y educación. En América, Estados Unidos encabeza la lista en racismo, posicionando a California, Texas, Colorado, Illinois y Nueva York entre las regiones con los índices más altos. En Europa, la nación más racista es República Checa. Ante esta problemática aparece la iniciativa Libra Negra. En su librería en Londres, las estanterías de Aimé están repletas de historias escritas para niños, como este que nos muestra llamado Pequeños Líderes, uno de los más vendidos de la librería. Estos libros infantiles incluyen personajes de todos los orígenes e historias inspiradoras para todas las edades. La pandemia obligó a Aimé a cerrar su negocio, pero en el día de la Libra Negra vio la oportunidad de reimpulsar sus ventas. Vimos un aumento de entre el 150% y el 200% en un periodo de tiempo muy corto. Y aunque es increíble, también fue completamente abrumador. Somos una tienda pequeña con un equipo pequeño, por lo que atender ese número de pedidos fue una prueba. Pero fue la mejor de las pruebas. El día de la Libra Negra nació en Reino Unido y se celebra el primer sábado de cada mes. La iniciativa consiste en apoyar los negocios y marcas de las personas negras. La idea surgió del rapero Swiss, que creció en el sur de Londres. Me di cuenta de que no hay muchos negocios de negros por aquí. Todos sabemos que no tenemos las mismas oportunidades. Una investigación del British Business Bank sugiere que las personas pertenecientes a minorías étnicas son propietarias de solo una de cada 20 pequeñas empresas. Otros señalan que los empresarios negros solo reciben el 1,5% de los fondos de inversión. Me dije, ¿cómo sería si tuviéramos un día de la Libra Negra, un día en el que compráramos solo en empresas de negros? La iniciativa tiene ya casi un año. ¿Cómo la ve? Siento que ha ido muy bien, desde una idea que nació en mi coche hasta estar contigo en este momento, apareciendo también en el New York Times. Ha sido fantástico. ¿Y hasta dónde quiere ir con ella? Cualquier lugar en el que los negros estén económicamente desfavorecidos. Esto puede funcionar en cualquier lado. Jocelyn sabía que su línea de productos para el pelo tenía un enorme potencial, pero tenía que trabajarlo con esmero. No teníamos la red de amigos y familiares, no teníamos padres que nos dieran dinero para nuestro negocio, tampoco teníamos tíos ricos. En el primer día de la Libra Negra ganamos más dinero del que nunca habíamos ganado en un día, y el cual nos beneficia a día de hoy. Estamos muy agradecidos. Este impulso comercial también tiene su lado humano. Queremos llevar el negocio a África, queremos llevarlo a América, queremos que nuestros productos estén en manos de más familias. Ahora que el negocio de Jocelyn anda sin problemas, intenta ayudar a otros a abrirse camino en el mundo empresarial.
Desde el 2005, Bélgica ofrece a los amantes de la música electrónica el festival más grande del mundo, bautizado como Tomorrowland. La cifra de asistentes en el 2019 alcanzó más de 450,000 personas de 200 nacionalidades distintas. Su popularidad es tal que se ha replicado en Estados Unidos, Brasil, Francia, Atenas, entre muchos otros. Este año, la pandemia ha obligado a sus realizadores a implementar nuevas formas de llevarlo al mundo. Un croma y una audiencia animada de 280,000 espectadores. Es la apuesta por segundo año consecutivo de Tomorrowland para celebrar su festival y no dejar a sus seguidores sin música. En un estudio cerca de Bruselas, el realizador puede elegir entre los planos que le ofrecen las 38 cámaras que enfocan al DJ español Dani Ávila mientras pincha en una mesa de mezclas colocada en un plató de más de 6 metros de alto, 8 metros de ancho y otros 8 metros de profundidad. La pandemia ha sido para el joven DJ de 26 años un punto de inflexión en su carrera, una tregua tras 10 años sin descanso que le ha permitido crecer como artista y como persona. Y el poder haber parado después de 10 años durante un año y pensar y corregir y mejorar y aprender, la verdad que bueno, yo lo he visto como una buena oportunidad. Preparar Tomorrowland en su versión digital supone un gran desafío y una mayor inversión, un formato que sus organizadores tienen en mente preservar tras la crisis sanitaria porque hace la música más accesible para todos, como sostuvo Demi Wilmsen, portavoz del equipo, aunque el objetivo es volver a la versión presencial. We think with the program of the vaccinations that it can be possible and we are ready for it logistically. Now we are waiting for the rules and registrations of the regulations of the government to see what we can do extra or what we need to do extra. En su primer debut digital, Tomorrowland Around the World congregó a 1,000,000 de espectadores y su éxito llevó a organizar una edición especial en la pasada Nochevieja. Con las 400,000 entradas ya vendidas, el equipo espera celebrar el gran festival de la música electrónica en vivo del último fin de semana de agosto al 1 de septiembre. Entretanto, el tercer evento virtual de Tomorrowland verá la luz el próximo 16 y 17 de julio y acogerá artistas de la talla de Armin van Buuren, Clapton, Nicky Romero o Tale of Us. La expedición marítima de Magallanes y Elcano fue la primera en ser financiada por la corona española y la primera en dar la vuelta al mundo. 250 tripulantes, entre ellos el portugués Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano, líderes de la misión, partieron en 1519 a bordo de 5 embarcaciones con rumbo desconocido. Y luego de 3 años de exploración por los 2 océanos más grandes de la Tierra, solo 18 sobrevivieron. España y Costa Rica se unen para conmemorar tan importante evento histórico. Como parte de los eventos culturales del Bicentenario de la Independencia de los Países Centroamericanos que se conmemora este año, las autoridades de Costa Rica y España inauguraron este viernes la exposición Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, el viaje a la especiería de Magallanes y Elcano. La exposición sobre esta gesta fue inaugurada por la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe de España, Cristina Gallat, quien se encuentra en Costa Rica como parte de una gira por Centroamérica. Un reencuentro, porque si el viaje de Magallanes y Elcano fue un encuentro a lo desconocido para saber y para progresar, como has dicho, ministra, el Bicentenario también es un reencuentro con nuestra historia, con nuestro pasado en común. La exposición estará abierta al público del 27 de marzo al 30 de mayo en la Sala Galería Nacional en San José y consta de 32 imágenes, algunas de ellas procedentes del Museo Naval de Madrid, que ofrecen al espectador una visión cronológica completa del viaje con textos e imágenes alusivos a cada una de sus etapas más importantes y a sus protagonistas. Las aventuras que vivieron estas personas y que están muy contadas en esta exposición son sin ninguna duda lecciones de los momentos duros del pasado que ellos pudieron sobrevivir. En coordinación con el Ministerio de Cultura y Juventud costarricense, se buscará que la muestra visite comunidades fuera del área metropolitana en los próximos meses. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle.
Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com. Y las redes sociales. Nos encuentras como @NCC Iberoamérica. En Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.